novedoso de alta tecnología para llevar los más de 2.094 cuadrantes de paz que están georreferenciados y relacionados directamente con los más de 13.000 centros de votación a nivel nacional. Podemos decir que esta operación de Plan República para elecciones regionales 2017 es un éxito. Se está toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en coordinación con los órganos de seguridad ciudadana, de manera coordinada, de manera estrecha, trabajando en todo el territorio nacional para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, bueno, nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamamos pues al voto con la plena seguridad, tranquilidad y confianza de todos los venezolanos y venezolanas que puedan dirigirse a sus centros de votación y hacer ese derecho y poder votar de manera tranquila con el apoyo de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todos los organismos de seguridad del Estado. En ese sentido, podemos a través de cualquier denuncia, a través de los números del 911, hacer pues llegar a las autoridades. Desde este centro aquí en Coche monitoreamos las regiones, las 8 regiones estratégicas de defensa integral, de manera permanente. Dejo con ustedes al ministro de Interior, Justicia y Paz, para dirigir su palabra. Sí, gracias, compañero. Buenas tardes a todo el país. Bueno, aquí estamos monitoreando el Plan República, elecciones regionales 2017, con todos los organismos de seguridad del Estado. Todos los cuerpos de seguridad del Estado se ponen bajo el control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Comando Estratégico Operacional, para hacer efectiva esta gran fiesta electoral, donde desde aquí, desde este centro de monitoreo, sistema de emergencia 911, llamamos a todo el pueblo de Venezuela a que ejerzan su derecho político al sufragio. Hasta esta hora no hemos tenido ningún incidente ni hechos que lamentar. En todo el territorio nacional se está desarrollando con lo que caracteriza al pueblo de Venezuela, su civismo y en paz. Y esperemos pues que el día transcurra de la misma manera. Nosotros vamos a estar monitoreando, como lo dijo el almirante en jefe Remigio Ceballos, las 8 regiones estratégicas de defensa integral, todos los más de 13.000 centros de votación. Tenemos un sistema integrado de patrullaje en los cuadrantes de paz para poder coordinar las acciones que sean necesarias. Igualmente los 85 centros de procesamiento de delitos electorales activados desde las 6 de la mañana y también atendiendo pues todas las situaciones que se presenten a lo largo y ancho. Te repito, hasta esta hora no tenemos ningún hecho que lamentar. Vamos a seguir monitoreando todas las acciones que sean necesarias para garantizar que esto se convierta en una verdadera fiesta democrática y que triunfe la paz. Estamos seguros que el civismo que caracteriza al pueblo de Venezuela, su conciencia, vamos a terminar esta gran fiesta electoral en paz. Por eso pues que desde aquí, desde el BEN 911, estamos haciendo todos los monitoreos a nivel nacional y recibiendo todos los reportes en tiempo real de las incidencias que se presentan en todo el territorio. Autoridades de Protección Civil, bomberos, CICPC, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, monitoreando todas las acciones, y el Ministerio Público en coordinación para atender también cualquier delito que se presente en el territorio nacional. Vamos a seguir informando en las próximas horas cómo vaya aconteciendo esta jornada electoral, y desde aquí, desde el BEN 911, nos despedimos e informaremos próximamente, en las próximas horas, el comportamiento de este gran Plan República, elecciones regionales 2017. Muchas gracias y muy buenas tardes.